Me llamo Txomin Romero, soy el director del Centro de Supercomputación del Donostia International Physics Center, que es una fundación privada sin ánimo de lucro que nació en 1999 con el propósito de promover la ciencia y realizar investigación en física de materiales y química computacional. Hyperion es un supercomputador que está montado en uno de nuestros dos CPDs y se creó porque con el tiempo comenzó a ser usado por más investigadores, incluso ya no de nuestro centro, sino del resto de instituciones sin ánimo de lucro del País Vasco. Y vimos la necesidad de crear un nuevo equipamiento que pudiera satisfacer la petición de recursos computacionales de todos los investigadores del País Vasco. Por eso nació Hyperion, que es un supercomputador de tipo cluster, que en estos momentos pues, tiene 13.000 núcleos y 120 teras de memoria RAM. Como Hyperion va a ser usado por todos los investigadores de instituciones científicas del País Vasco, la gama de temas a los que se va a dedicar es infinita. De hecho, en estos momentos, el equipo que tenemos en producción está siendo usado por cosmólogos, por matemáticos, por genetistas, por supuesto, por investigadores dedicados a la inteligencia artificial, a crear modelos lingüísticos. Mi nombre es Sergio Contreras, soy investigador del Donostia International Physics Center. Yo me dedico a estudiar la evolución y formación de galaxias en un entorno cosmológico. Hyperion es fundamental, nos acelera en un factor 2 o 3 el tiempo de cómputo en muchas de las cosas que necesitamos, lo cual hace realistas algunos cálculos que de otra forma serían imposibles. Los volúmenes que podemos hacer ahora, las estadísticas son mucho mejores. Sin eso realmente no tendríamos una opción para competir con otros grupos. Nodos que nos ha proporcionado SI en esta última compra son nodos muy potentes con procesadores Xeon 8362, hasta 2 teras de memoria RAM, son plataformas Gigabyte R182-340. La potencia de estos nodos con respecto a otros nodos del propio Hyperion es bastante superior y yo creo que nos va a permitir realizar cálculos paralelos que con los otros nodos de Hyperion no sería posible hacer. En cuanto a comunicaciones, está compuesto por básicamente 3 redes internas. Una red de baja latencia que se utiliza para que el intercambio de mensajes entre los servidores que componen el supercomputador sea muy rápido. Se ha implementado con una InfiniBand HDR a 200 gigabits por segundo. Luego tenemos una red de gestión. Esta sirve para administrar el clúster, desplegar imágenes. Esta red de gestión está implementada por switches Ethernet a 100 gigabits por segundo. Y luego tenemos una red de IPMI que esta se dedica a cosas básicas como encender partes del supercomputador, a apagarlas, ver qué temperatura tienen, todo este tipo de cosas. Y esto se ha implementado con una red Ethernet a 1 gigabit por segundo. Hyperion seguirá creciendo precisamente gracias a los racks y la refrigeración que nos ha suministrado SIE. Nuestra intención es llevar el supercomputador hasta los 30.000 núcleos. Lo cual nos permitiría pisar los talones al segundo computador más potente de España, que se llama Finisterra E3.